apuesta a un público, tal cual lo dijo el intendente, que tiene capacidad de pago, que no puede de repente sacar un crédito en una entidad bancaria, pero que sí puede pagar una cuota. Son créditos, es un préstamo muy accesible, son unas 180 mil pesos el máximo para el área residencial, reformas del área residencial, pagadero en 64 cuotas, lo paga a la intendencia. Hay otra línea que es la recuperación de fachadas, veredas y frente de la casa, que es hasta 80, que en los dos créditos, en los dos préstamos hay una exoneración del 30% en la medida de que se gaste en la parte exterior de la casa, ¿no? Eso pensando que esa mejora que se le hace no es solo para estrictamente para el dueño o usuario de la vivienda, sino para el resto de los vecinos de la ciudad. Arreglar una vereda no solo le beneficia a quien habita la casa que está enfrente, sino a las personas que están transitando por ella, ¿verdad? Y vaya si tenemos casas y veredas para reparar en ese sentido, porque hay todo el tiempo y dificulta todo el tiempo. El tema de la accesibilidad es clave también. Ahora hay un plazo para informarse, ¿no? Los vecinos que les interese la propuesta se informa. En la medida que encajen en los criterios y en las pautas, hay un periodo de inscripción, que creo que es un mes y medio, no tengo la fecha exacta, y en ese periodo de inscripción hay asistentes sociales, arquitectos, escribano y contador revisando la documentación y la propuesta del vecino. El vecino hace una propuesta, el arquitecto revisa si la mejora o reforma o propuesta de trabajo que plantea para su hogar encaja en el programa, y a partir de ahí empiezan las adjudicaciones, ¿no? Si no pagás, bueno, se activan los mecanismos naturales que tiene cualquier ente del Estado, ¿verdad? Ya hay un reglamento donde dice que si se atrasa en 3 cuotas, por ejemplo, pierde el 30% de esa exoneración que se le había otorgado en la medida que lo asuma, ¿no?